Comienza la temporada de lluvias y con ella los huracanes, por lo que nos dimos a la tarea de averiguar cómo se preparan las familias en Bahía de Banderas. En sondeo, nos comparten algunos de sus métodos. Mi techo es de lámina, de metal. Por ahora está en buenas condiciones. Pues a taparlo para que no se moje. Tenemos toldos para las lluvias, o sea, ya pusimos techo para que no se inunda nuestra casa y ya tenemos todo cubierto con madera y así, para que no se metan adentro de la casa, etc. No, ya está como cada año, ya estamos protegidos. Ya se impermeabilizaron los techos, ya se echó un pequeño coladito por ahí para que no goteen las casas. De la misma forma, les preguntamos si tienen conocimiento de lo que debe contener la mochila de emergencia en caso de necesitar desalojar la vivienda. Esto fue lo que nos dijeron. No sé. Sí, claro, los documentos principales de uno, lo que ocupa uno más, como identificación, datos personales. Pues serían los papeles más importantes. Algún botiquín de para enfermedades, no sé, pastillas, alcohol, ¿qué otra cosa? El celular que no falte, algún radio, batería, reflector. Cabe señalar que esta debe llevar documentos importantes en bolsa de plástico, directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y protección civil, víveres enlatados, agua embotellada para 2 días, botiquín de primeros auxilios, radio y linterna con baterías, medicinas en caso de necesitarlas y alimento de mascotas en caso de tener una. Deseando una refrescante y segura temporada de lluvias, desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Enrique Tellez Nava.